Loli, ¿cómo va? ¿Buena compra? Sí, un montón de gente en el barrio chino. Parecía China casi. Sí, con todos los ingredientes. Yo estoy... ¿Estás viendo fotos? Estoy rearmando el álbum de nuestro viaje a Tailandia y Vietnam. Wow, sí, qué lindo. Los mercados. Mirá las plantaciones de arroz. Haber vivido con esta gente, los colores. Mirá esta. Increíble, sí. Esas clases de cocina que tomamos y cuando comíamos todos, por suerte teníamos una guía que era APA, una tailandesa que nos iba llevando, que hablaba español y nos iba llevando por todos lados. Lo bueno que les queremos contar y compartir es un viaje realmente increíble que tuvimos la oportunidad de hacer por Vietnam y por Tailandia. Primero Tailandia arrancando por Bangkok y recorriendo. Pues fuimos al norte hasta Chiang Mai y el Triángulo de Oro. Y tomando clases. Bueno, te voy a dar un tecito. Sí. Desde toda América del Sur hay que sufrir esas 18 horas de viaje o 20 horas de viaje hasta llegar allá, pero después realmente es súper lindo. Y sobre todo cómo lo programamos nosotros, ¿no? Fue un viaje de turismo gastronómico. Gastronómico, tomando clases en casas particulares. Uy, ya nos vamos a ir acordando. Realmente. Pero qué gente tan agradable, tan cariñosa, y lo que aprendimos, lo que pudimos experimentar. Más el Osvaldo Tour, ¿eh? Osvaldo es un compañero de viaje increíble. Bueno, me llevo el té. Vamos a empezar a organizar las mesadas y a ver qué vamos a cocinar. Vamos a cocinar, sí. Cosas de allá. Totalmente. Por supuesto. Me traje la vajilla de Chatuchak de ese mercado. Ah, mercado Chatuchak de lindísimo. Los fines de semana. Colores, el color, el color del rey. Sí, pero maravilloso. A mí me va a encantar convidarte con unos arrollados vietnamitas. Ah, o summer rolls, al estilo vietnamitas. Como donde. Exactamente, con este papel de arroz finito que se consigue en los barrios chinos. Sí, lo acabo de comprar. Sí, claro. Pero ¿te acordás que lo vimos hacer? Claro, porque los ponen a secar al sol. Lo raro de esto es que lo secan como en unas esterillas, entonces sí. Les queda marcado. Hacen uno por uno los panquequitos con una habilidad impresionante, los levantan y los ponen sobre un rollo que es de una estera, tric al sol a secar. Son súper sensibles, así que hay que tenerlos. ¿Cómo es eso? Tric al sol, ese es el paso. Tric al sol. Tric al sol. Sí. Tric al sol. Y ¿empiezo yo? Empezás vos a cocinar. ¿Qué vas a cocinar? Yo voy a cocinar unas brochettes de langostinos, esas que se hacen sobre la caña de azúcar, llamado chow tom, y sobre verdes y una ensalada de pomelos. Viste que allá las ensaladas y las sopas están siempre. Bueno, agua hirviendo. Sí. Ver un poco mi mesada. Son fideos de arroz que se hidratan así un poquito en agua caliente, se pueden freír y son los que se inflan, pero en este caso agua hirviendo. Y ya tengo también preparado agua helada para sacarlos y enfriarlos rápidamente. ¿Por qué usan estos fideos en realidad? Para aligerar un poco la preparación y el relleno. Número 2, zanahorias. Con esto estoy bien. Y ya tengo langostinos pelados y desvenados. Pongo un poco de sal y los voy a blanquear. Apenas cuando cambian de color, tienen que estar bien jugosos, los voy a retirar.
paso los fideos de arroz que están en agua caliente, ya están tiernos, los paso por agua helada y rápidamente los voy a poner a escurrir. Otra de las hierbas aromáticas que utilizan es la nira, es mucho más intensa que el cibulet y que la cebollita de verdeo, pero también tiene un sabor súper característico. Incluso las flores venden también. Ah, las flores brotadas de, como flor de ajo, ¿no? Sí. Maravillosa. Bueno, lo que voy a condimentar es la palta, es súper natural esto. Voy a agregar sal, apenas un poquito de aceite de canola, aceite de maní, un aceite neutro. Fundamental el jugo de limón para que no se ponga negra la palta y además para que aporte un sabor delicioso. También condimento individualmente los langostinos que estaban blanqueados, simplemente un poquito de sal. En este caso tengo una sal crujiente y una sal de mar en escamas, también jugo de lima. Los fideos van naturales y también a la zanahoria un poquito de sal simplemente. Vamos a humedecer un lienzo repasado blanco. Atención al proceso, ¿eh? Porque esto es super complejo. No, es simple, pero hay que tener... No, decir que es complejo. Timing. Hay que decir que es complejo. Que es muy complejo, hacer estos rolls. Bueno, hojas de papel de arroz. Las mojamos en agua fría. Todavía están duras, digamos, ¿no? Entonces hay que mojarlas, las apoyamos y ya puedo empezar a rellenar. Voy a poner un poquito de cada uno de los ingredientes. Yo armo siempre de a dos, no más, porque... Se ablandan mucho, ¿no? Se ablandan, sí. Y después no los podés manejar. A esto yo le puedo poner una hoja de nira entera, por ejemplo. Y lo que da volumen es el fideo de arroz. Y así, un langostino, pero al medio. Y aquí levanto la base, voy de costado y arrollo. Y ahí está un súper rollito. Vamos ahí. Bueno, ya los tengo listos, hay que protegerlos con este mismo trapo húmedo hasta el momento en que voy a armar todo este plato como se sirve. Y vamos a preparar una salsa deliciosa, muy rápida. Primero vamos a buscar a la despensa los ingredientes especiales, que son el aceite de sésamo, la salsa de soja, el mirin o vinagre de arroz, y entonces vamos a colocar así, a grosso modo, una media taza de mirin, son unos 100 centímetros cúbicos. Le vamos a poner un chorrito de agua, dos partes de salsa de soja, una de mirin, una de agua, dos partes de salsa de soja. El aceite de sésamo es apenas unas dos cucharadas más o menos, porque es muy intenso. Para equilibrar esta salsa, azúcar. Puede ser azúcar común, azúcar de caña, el azúcar negro. En realidad ellos usan este azúcar negro de caña, una cucharada. Vinagre, un toque bien ácido, vinagre blanco. A mí me gusta un poquito nada más. Cuando agrego el chile y el ajo y ya tenemos un minuto de hervor, apago el fuego.
y solo me falta el jengibre. Perfumo con el jengibre, esta salsa es ideal, que baje la temperatura. Y voy a elegir la vajilla para presentar estos roll vietnamitas. ¿Me pasás lechuga que tengo lavada? ¿Dónde? ¿En la heladera? Sí. Buenísimo. La salsa es el alma de este plato. Cada uno de estos rolls los va a ir armando cada comensal y sí necesita disponer de una buena cantidad de salsa. Y luego elegimos hojas de lechuga. Yo voy a poner 3 rollitos por cada bol. Luego cilantro y menta. También hojitas de albahaca. Acércate, Osvaldo. Pongo el rollito, lo envuelvo en la lechuga. Y esto es la forma de comer los arrolladitos. También los que se hacen fritos es la forma de presentar. Bueno, 3 para vos, 4 para mí. Muy ricos, muy, muy ricos. Los llevo a la mesa, reordeno la mesada. Perfecto. Buenísimo ese rol que hizo Dolly. La verdad que los sabores son tan plenos, tan permeados, que es un placer toda esa cocina. Yo en este caso lo que voy a hacer es un estilo de una brochette, podríamos llamarle así, de estilo vietnamita, donde la receta tiene 2 carnes, una de langostinos y otra de cerdo, y después tiene la particularidad de que se cocinan adheridas a un palito hecho a partir de la caña de azúcar. Sí, la misma caña de azúcar con la que tenemos el azúcar blanco o orgánico en nuestra mesa, que es una caña que se pela y después se cortan, y esto lo usamos como palitos. Y tenemos como aromas ajo, échalot y una clara de huevo, como para ir ligándolos. Los ajos, si son sin el brote. Acá una clara. Tenemos entonces los sabores. Por supuesto que vamos a colocar algo de sal y los langostinos. No quiero procesarlos, quiero picarlos muy finos, todos hasta que estén bien pequeños. Picamos todos los langostinos muy chicos, incluso podemos repasarlos también, y todo esto lo vamos a colocar junto con los aromas que teníamos, ajo y échalot, la carne de cerdo, que esta sí está pasada por la máquina, y entonces yo ya había puesto sal al principio, con lo cual ahora solamente le voy a poner un poco de pimienta. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir trabajando esta carne, amasándola un poco para que entonces la proteína propia de la carne de cerdo vaya ligándola, como se hacen con las hamburguesas, con ese famoso dumpling. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a tomar porciones, como si fuese una albóndiga, llamémosle así, y la vamos a ir colocando alrededor de uno de estos palitos o cañas de azúcar. Muy, muy bien. Y lo que conviene, una vez que tengamos los hechos, es pasarlos o pincelarlos con aceite. Y los va a ir cocinando sobre una plancha. Y para acompañamiento, como les dije antes, lechugas. Y lo que vamos a hacer es una salsa al estilo de la que
hizo Dolly, pero en Vietnam la salsa de soja no se utiliza. Solamente la porción superior de Vietnam, la porción norte, que es donde tiene mayor influencia china, es la que usa la salsa de soja. Pero en todo el resto del país lo que se utiliza principalmente es la salsa de pescado, que es una salsa oscura. Y es la sal de ellos, ¿verdad? Ellos no ponen sal, sino ellos todos los salan con la salsa de pescado. Y a esa salsa le vamos a colocar también azúcar, un azúcar orgánico, y medio diente de ajo que me había quedado, se lo vamos a agregar así entero. Entonces, agua, jugo de limón, salsa de pescado y azúcar. Y por otro lado, lo que tenemos es, acá en esta plancha, vamos a colocar un poquitito más de aceite y vamos a ir cocinando de a poco estas brochettes. Las vamos. Y cuando están bien doradas de todos los lados, directamente ya las vamos a sacar. La ventaja es que estos palitos no queman. Podemos ponerlos ahí. Preparo un poco de limonada. Sí, y acá tenemos la salsa. Y de la salsa yo un poco voy a guardar para la ensalada. Y al resto le voy a agregar el chile. Y entonces tenemos así, estas brochettes con la salsa a un costado. Y este plato, si querés Dolly, lo doy, lo podés llevar mientras hago la ensalada. Ok. En este caso tenemos una ensalada que va a ser un elemento muy fresco a través de frutas. Por un lado, pomelos, que pueden ser los pomelos blancos, o los pomelos rosados. También en Tailandia y en Vietnam existen unos pomelos muy muy grandes que tienen muchísima pulpa y que son los que más se utilizan para la ensalada. Pero nosotros vamos a ponerlo y rosado. Por otro lado, zanahorias, después un pepino que vamos a cortar y también papaya. Vamos sacando los gajos a vivo combinando entonces pomelo rosado y pomelo blanco. El primer condimento que lleva la ensalada es justamente de esta salsa que habíamos hecho antes, recuerden, con la salsa de pescado, la cual le vamos a agregar un poco y la vamos a dejar así como macerando un tiempo. Y por otro lado, lo necesitamos para coronar, que es muy típico de casi todas las comidas en Vietnam, es dorar casi al extremo de quemar, un poco de cebolla de verdeo con maníes y aceite de maíz. Todo esto va a venir acá. Entonces, estos maníes los vamos a poner acá. No le agregamos sal. ¿Viste qué lindo colador? Siempre. Siempre asombrando con tus compras. Entonces, sí, son bárbaros. Acá ponemos la ensalada. El pepino sobre todo, ¿no? Suelta mucho jugo. Y esto directamente después lo vamos a colocar acá. Estas ensaladas se pueden también acompañar muchas veces con algún tipo de pescado. Yo en este caso utilizo unas patas de centolla. En Vietnam utilizaría algún cangrejo, pero acá vamos a colocarles algunas patas de centolla que van a venir como súper bien para la ensalada. Es una ensalada súper súper fresca que realmente va a quedar muy linda. ¿Voy destapando cerveza? Sí.
Sí, por favor. Una buena cerveza, la comida va a lucir muchísimo, muchísimo más. Acá esto y acá arriba, entonces. A último minuto, unas rodajitas de chile, porque todo es bastante picante. Por arriba. Finalmente, maníes quemados y cebollita de verde. ¿Con espuma o sin espuma? Con espuma. Ensalada muy rica, trae todos los recuerdos de esos días. ¿Me esperas en la mesa? Vamos. Entonces. Ah, qué aromas, ¿eh? Mirá qué colores. ¿Dónde pongo esto? Acá. Acá. Y yo te estoy esperando también con unos postrecitos que hice temprano. Ah, simplemente tapioca. Una tapioca de coco con frutas. ¿Cuántos colores tenemos en la mesa? Bueno, los taxis, ¿te acordás que tenían el color de tu delantal? Había muchísimos totalmente, taxis así, sí, en color rosa. Y los tuk-tuk, esas famosas motos sémicas rosadas que te llevan donde ellos quieren. Donde ellos quieren siempre para que uno trate de comprar algo en algún lugar para turistas. Qué bueno. Yo voy a probar. Yo ya los probé y estaban fantásticos, muy, muy ricos. Y bueno, día de viajes. Día de viajes, otros días sean de otros recuerdos. En este programa los esperamos. En Dolly. Y Gross. Nos vemos. Loli, ¿cómo va? Buena compra. Sí, un montón de gente en el barrio China. Parecía China casi. Sí, con todos los ingredientes. Yo estoy... ¿Estás viendo fotos? Estoy rearmando el álbum de nuestro viaje a Tailandia y Vietnam. Wow, sí, qué lindo. Los mercados. Mirá las plantaciones de arroz. Haber vivido con esta gente, los colores. Mirá esta. Increíble, sí. Esas clases de cocina que tomamos y cuando comíamos todos, por suerte teníamos una guía que era APA, una tailandesa que nos iba llevando, que hablaba español y nos iba llevando por todos lados. Sí. Lo bueno que les queremos contar y compartir es un viaje realmente increíble que tuvimos la oportunidad de hacer por Vietnam y por Tailandia. Primero Tailandia arrancando por Bangkok y recorriendo. Pues fuimos al norte hasta Chiang Mai. Y el Triángulo de Oro. Y tomando clases. Bueno, te voy a dar un tecito. Sí. Desde toda América del Sur hay que... Un viaje increíble. Bueno, me llevo el té. Vamos a empezar a organizar las mesadas y a ver qué vamos a cocinar. Vamos a cocinar, sí. Cosas de allá. Totalmente. Me traje la vajilla de Chatuchak de ese mercado. El mercado Chatuchak de los fines de semana. Esas 18 horas de viaje o 20 horas de viaje hasta llegar allá, pero después realmente es súper lindo. Y sobre todo cómo lo programamos nosotros, ¿no? Un viaje de turismo gastronómico. Gastronómico, tomando clases en casas particulares. Uy, ya nos vamos a ir acordando. Realmente, pero qué gente tan agradable, tan cariñosa y lo que aprendimos, lo que pudimos experimentar. Más el Osvaldo Tour. Osvaldo es un compañero.